Buenas, 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 familia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Saludando ahí un poquito en el chat. ¿Qué cuentan? Me preguntan si madrugué hoy. Bueno, hoy vamos a estar haciendo el stream un poquito más temprano, sí, porque a la noche se me iba a complicar un poco, pero acá cumpliendo firme al pueblo, gente. Así que, ¿cómo están ahí en el chat? Los voy a leer un poquito. A ver, dice... Vamos a leer Luis Reyes. Dice... ¿Lo ves ahí, Facu? Dice... Salvemos a Luna, dice Ricardo. Al fin llegué. Buenas, buenas, dice Marlene. Me gusta este horario. Azul Profit hoy. ¿Qué pasa, Franco? Dice. ¿Qué pasa con USDT, Facu? ¿Nos pasamos a otra stablecoin? Bueno, habíamos hablado la otra vez, ¿sí? La primera stablecoin, desde mi punto de vista, es DAI. ¿Sí? DAI, colateral de Ethereum. O sea, es la descentralizada, digamos. Después tenés BUSD, USDC y después tendrías Tether. Pero bueno, no sé qué puede llegar a pasar con USDT, la verdad. O sea, no te puedo decir. Me explico, yo no. O sea, ¿cómo voy a saber de que hay algo raro y que también hubo algo detrás de las paritarias, digamos, USDT? Sí, de USDT Luna. Pero bueno, a Tether ya varias veces la quisieron, digamos, lo que es atacar, digamos, ¿sí? Así que, no sé, no creo que pase lo mismo, ¿ok? Pero es la más floja, digamos, de papeles, por así decirlo, ¿ok? Así que ahí tiro más o menos un cortito. Pero ahora está bien, digamos, está en 0.99. Dice, ¿hay tiempo todavía para el curso? Sí, chicos, tiene todo mayo para poder inscribirse. Hoy vamos a estar subiendo un video al canal de Telegram, que yo lo hice, para donde tienen toda la información. Es un video, digamos, mío, y también al canal de YouTube, ¿ok? Así que quédense tranquilos que sí tienen tiempo. Tiempo tiene, cupos ahí quedan poco, 50 más o menos. Dice Llora Ada, para comprar en spot en KuCoin hay que poner un código de validación. Claro que sí, brother, tenés que poner una contraseña, bro. Vos habrás puesto una contraseña que es para, en este caso, comprar o vender o operar, ¿sí? Es una contraseña que vos pusiste para que nadie te pueda operar en el caso que te entren en tu cuenta, ¿sí? UST me reventó, me dice, ahora me quedé sin guita para el curso. Uy, qué lástima, Info. Qué lástima. La verdad que lo que pasó fue algo muy, muy feo para el mundo de las cripto, digamos, en general. La verdad que sí. Así que, familia, antes de arrancar, denme un buen like y vamos a ir arrancando. Che, esperen que no se me vaya la entrada que estaba buscando. A ver. Bueno, vamos a estar esperando una entrada acá. Algún loncito, chicos. Yo estaba esperando un lon por esta zona o por esta zona, ¿sí? Así que atento, family. Atento que podemos estar largando un pequeño loncito en BTC, ¿sí? Donde vamos a ir a buscar los 30 mil dólares más o menos. O los 30.000 a 30.470. Pero bueno, vamos a tener que ser pacientes y esperar, chicos, acá, ¿ok? Así que más o menos en 3 minutos esperemos a ver cómo cierra esta vela y podemos buscar un long, ¿eh? Así que atentos, atento, 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 gente. Lucas Rey me dice, hola. Diego dice, qué garrón. Estoy esperando el mismo long, dice Jonah. Viene ahí, yo también, pero en FTM, solo cripto. Bueno, bienvenido, familia. Sí, vayan poniendo su buen likes. Los dos long que voy a buscar hoy, sí, es básicamente en esa zonita o en esta zonita podría llegar a ser por debajo del soporte. Pero me está gustando ahí porque estoy viendo una pequeña recuperación de este mercado, así que puede ser que vayamos a buscar los 30.500, gente, ¿Cómo estamos con la música? Díganme, ¿se ve bien la música? ¿Todo bien o no? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Jonathan, hola, Facu, saludos desde provincia de Buenos Aires. Saludos, bro. ¿Las clases quedan accesibles por siempre? ¿O las bajadas después del curso? Leonardo, te queda para toda la vida. Así también el grupo, ¿ok? Mirate el video que vamos a estar subiendo en YouTube y acá en Telegram. Ahí te voy a dejar todas tus dudas en claro. Saludos desde México, firme como ojo de vidrio. Bien ahí, Mario. Saludos de Jujuy, dice Miguel. Saludos, Jujuy. Hola, Rodrigo, dice futuro profe. ¿Cómo están? Gabriela Trevisal dice, hola. Marcos dice, hola, Facu. ¿Está para el cortito como patada de chancho? Sí, está para el cortito como patada de chancho. Vamos a ver qué onda. Así que vamos a estar operando, pero falta 1:35 más o menos, ¿sí? Si cierra esa velita así más o menos como está cerrando, le damos long, ¿ok? Se ve bien, se escucha bien. Se fue la ardilla, dice. Se fueron los anteojos, me olvidé el anteojo en el auto. Ahora ya fue, gente. Voy a tener que darle así nomás sin anteojo. Se ve bien la música y se escucha bien. Saludos de Paraguay. Saludos, Daniel Valdés. Saludos. Bueno, gente, vamos a ir arrancando. ¿Cómo estamos con los likes? Antes de arrancar, gente. ¿Cómo estamos con los likes? A ver. Vamos con los likes, gente. A ver qué está pasando. A ver los likes. 88. No, estamos más. Estamos
Estamos como el peso argentino con los likes, gente. Vamos, vamos, vamos con los likes. Que ya comenzamos. Ojo que podemos estar ahí largando una pequeña operación acá, arrancando a las 6 de la tarde. ¿Sí? Este hermoso streams. Vamos a estar una horita acá. Así que vamos con todo, gente. Yo que vos no tiro lona hasta los 100 likes mínimo, dice Marlene. Buena idea, ¿eh? 100, ya pasamos, ya 136. Los 200 capaz, capaz. Estamos como Luna, dice Alan Dente. Ay, pobre Luna, la verdad. Pobre lo que pasó, la verdad. Para el mundo cripto es algo muy, muy feo, che. Y para todos los que invirtieron también ahí. Pero bueno, son gajes del oficio, gente. Por eso hay que tratar de diversificar, digamos. ¿Sí? Bueno, ahí estábamos 12 minutitos. Me gustaría entrar un poquito más abajo. Acá me gustaría entrarle en la próxima vela. Ahí. Así que vamos a esperar un toque. Ahí estamos cerrando bien. A la vuelta, gente. Que baje un poquito. Y le damos. Y le damos, ¿eh? Ok. No estoy en BTC. Vamos, BTC. Vamos a darle. Paca, paca. Vamos a entrarle en mercado. Sí, y le vamos a dar compras. Y tenemos que poner contraseña. Eso es lo bueno que tiene KuCoin, gente. Por si alguien le entra. Sí, bueno, ahí vamos a estar entrando, chicos. Exactamente ahí, en ese puntito. Pero para Lone, no vayan a entrar en share. Chicos, lo que estamos haciendo es un scalping, básicamente, familia. Les explico cómo es el tema. Entramos acá nosotros en un pequeño loncito, ¿sí? Stop loss, ¿dónde vamos a poner? Y les enseño, va por debajo del mínimo, ¿ok? Va por debajo del mínimo anterior, ¿sí? Porque ese es lo que nos va a cubrir a nosotros. No dejen correr las operaciones. No sean como aquellos traders que directamente, no, porque ya va a subir, ya va a subir, ya va a subir. Nunca sube o nunca baja, ¿me explico? Más que estamos en un mercado bajista, ¿sí? Ahora estamos tratando de operar este pequeño. Miren, acá tuvimos un impulso y acá tenemos como una formación de un ABC para seguir al alza. Vamos a ver si hace esa corrección de ABC, onda Elliot, para seguir al alza, ¿sí? Y si, bueno, a alguno más o menos le gusta el Fibonacci, también estamos por la zona de la Golden Pocket. Así que estamos haciendo dentro de todo una linda entradita. Primer TP Family por acá arriba. Le voy a explicar por qué. Para todos los que entran en short van a poner el stop loss acá arriba. Y no está mal el que está buscando short. Pero bueno, nosotros vamos a ir por esos stop loss. Y si alguno quiere ir más a largo plazo, hasta allá tiene el otro TP, gente. Así que vamos a hacer esto. TP número 1, TP número 1, TP número 2. ¿Ok? Justo donde da el POC de volumen. Entonces vamos a hacer acá cortito y vamos a poner TP número 1. Y TP número 1, ok. TP número 2 y TP número 1, family. Y esta es la operación que nosotros vamos a estar buscando, ok. Así que bueno, family, ahí estamos en el long, estamos positivo. Pero recién estamos arrancando, todavía la operación no se dio completo. Entramos con la mitad de la cuenta apalancado solamente por 4,95, Esa es una gestión que venimos haciendo desde que empezamos la cuenta con $500 y la llevamos a $900. 900 y piquito, ¿sí? 900 y pico. Así que bueno, ahí le vamos subiendo a poquito, che. Bueno, la verdad que hace varios streams que no operamos. Creo que dos streams no operamos porque el miércoles no hice stream y el lunes no había nada para operar, ¿sí? Pero bueno, ahora sí hay algo para operar. Ahí mando la entrada, gente. Vamos a ver qué onda, si arranca o no arranca, dijo, ¿sí? Hay poco volumen, sí, hasta ahora hay poco volumen, pero bueno, esto es una operación entre scalping e intradiario. Pero si no se dan la hora, gente, nosotros capaz nos salimos, ¿sí? Pero igual, suele entrar, digamos, en esta hora suele entrar, ¿viste? Así que bueno, vamos a esperar, gente, a ver qué onda. Recuerden poner el stop loss, como les dije, miren la gestión que vamos a hacer. Vamos a hacer una gestión 3.5x1 o si vamos al TP número 1, vamos a hacer un 2x1. Esta es la gestión que tienen que hacer ustedes, les explico. Arriesgar una parte para ganar dos partes, ¿sí? Más o menos le dibujo, ¿ven? Esa es la gestión que tienen que tratar de buscar casi siempre, ¿sí? ¿Ok? No la gestión que hacen al revés algunos, que le meten así, ¿ven? Una gestión de 5 a 1, pero al revés, siempre perdiendo. No.
Acá se pone un pequeño stop loss, ven, más o menos 0.60 se pone. Lo ponemos a los 29.589, pues ya está bien, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a ir poniendo nuestro stop loss. Acá estamos en la plataforma de KuCoin. Como saben, es una excelente plataforma en donde pueden hacer spot, futuros, ¿sí? Y bueno, vamos a ir poniendo el stop loss por las dudas, ¿sí? Que nos quiera liquidar. Vamos a 29.589, gente, ¿ok? Ustedes saben que nosotros esta cuenta la fuimos llevando de a poquito, ¿ok? De a poquito, 859, ¿ok? Siempre me manejo con el mismo riesgo. 29.589. Ahí está. ¿Ven? Vamos a perder $13. Y si sale bien esta operación, nosotros vamos a estar ganando 30... A ver. Podríamos estar ganando hasta... Vamos a ver acá. 30.368. Podríamos estar ganando hasta $46, chicos, ¿sí? Si nosotros nos vamos al TP número 1, iríamos a buscar 30.116, o sea, ¿qué sería 30.116? Iríamos a buscar $26, chicos, ¿sí? Así que lo que yo voy a hacer es poner el 50%. Uy, perdón. Perdón. Así que lo que yo voy a hacer... Bueno, voy a poner el TP lejos. 30.378. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y lo voy a dejar ahí. Después veremos si cerramos algo a precio de entrada. ¿Eh? ¿Estamos, gente? Bien. Facu dice, buena, ¿cómo se toma ganancia sin cerrar la operación? Bien, brother. Ahora lo voy a estar explicando. ¿Sí? Ahora voy a estar explicando cómo funciona eso. ¿Ok? Bueno. Estamos, gente, vamos a ver con ese loncito a ver qué onda. ¿Por qué sería una entrada válida para ti? Ahí dice. Bueno, vamos a comentar por qué sería una entrada válida para mí. Acá tenemos un impulso alcista. Acá tenemos una corrección ABC. Tenemos ruptura de bandas Bollinger. Tenemos ruptura de RSI. ¿Sí? Y esto podría ser ese movimiento. Como está en sobreventa para esa temporalidad de M5, podría ir a buscar ese, en este caso, este impulso, ¿sí? Para ir a hacer la onda ABC completa al largo. ¿Me explico? O sea, una ABC en M5. ¿Estamos? Medio rapidito, pero bueno. El que entendió, entendió. Y el que no, ah. Bueno. Vamos, gente. ¿Se entendió ahí más o menos? ¿Sí? Bueno. Y también tenemos, si vemos así, como una banderita alcista, ¿sí? Es una banderita de continuación de tendencia. Pues obviamente tiene que romper ahí arriba. ¿Sí? El que no se nota el curso, jaja. Sí, bueno, tal cual. Pero bueno, ahí explicamos más o menos rapidito. Igual, vamos, gente, vamos a hacer un análisis un poco en macro para lo que es Bitcoin, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ir con Bitcoin un poquito más en macro, ¿les parece? La entrada ya está ahí, gente, ¿sí? La entrada ya está ahí, así que vamos a ir a analizar en este caso un poco más en macro, ¿sí? Déjenlo ahí, déjenla que se mueva, ¿ok? Así que bueno. Entonces, vamos a arrancar un poco en macro, family. Miren. Miren lo que está pasando en macro para lo que es Bitcoin, chicos. Bitcoin, ¿sí? Bitcoin. En esta zona de la zona de los 30.000, ¿ok? Zona de los 30.000, 29.000. Como verán, no rompió, gente. Porque si nosotros nos vamos, voy a sacar un toque las bandas Bollinger. ¿Está todo bien antes de arrancar, gente? ¿La música, eso no está muy alta? Díganme, por favor. ¿Todo bien? Ya soy tu alumno. Altas ganas de arrancar. Me vi todos tus videos de YouTube. Obvio que le dis like. Tips up, dice. Bien, buenísimo. Bueno, gracias, 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 familia. Escuchen. Entonces, tenemos esta zona, family, ¿sí? Que es la zona de los 30.000. Obviamente es una zona muy, muy, muy linda. Una zona de bloques, orden block, fractales, key levels, como quieran llamarlo. Algunos tienen distintas teorías, pero bueno, básicamente todo está relacionado con todo. Lo que vemos acá, que esto no quebró, chicos. Estamos viendo indecisión en este punto y entró muy buen volumen y ahora está bajando el volumen, ¿sí? Esto no quebró, esto es básicamente un falso quiebre. Mecha no es quiebre, ¿sí? De un nivel importante o de un soporte resistencia. Como verán, esto no es quiebre, gente, ¿sí? Entonces, ahora, lo que necesitamos para esta semana, básicamente, para decir, hey, ¿estamos alcista, Facu? No. Obviamente que estamos bajista, pero para empezar a ver una recuperación de mercado, necesitamos que esta semana cierre por encima de los 30. O sea, que las velas diarias
¿sí? Las sesiones cierren por encima de este soporte, ¿sí? Eso va a atraer, en este caso, que en esta semana, en el semanal, esa vela que ustedes ven, que parece que nos estamos yendo al infierno, básicamente, cierre por encima también de este soporte. O sea, todo va a ser esa confluencia, ¿sí? Semejante volatilidad que entró, pero que este cierre como una vela, básicamente una pimba al martillo, ¿sí? Y bueno, en ese caso nos indica a nosotros que ahí se está viendo desgaste y se está viendo compras por parte también de las ballenas, ¿sí? Lo único que estamos viendo ahora es ventas, ¿me explico? Entonces, no podemos tirar un análisis, en este caso, tan a largo plazo acelerado, porque vamos a ir por parte esta semana. Por favor, quiero que escuchen, necesitamos que cerrar por encima de los 30 y ahí recién nosotros calcular ese retroceso, family. Que ese retroceso va a ser la primer zona para Bitcoin de los $35,000, 37 o como máximo 40, que está el POC de volumen y puede ir a visitar esa zona de la Golden Pocket, que es la zona de oro de Fibonacci. Y acá, chicos, sigue siendo para caída, familia, ¿ok? Si Bitcoin llegase a retroceder en todos estos puntos, siempre es para retroceder. No creo que a partir de ahí todavía se vaya al alza, sino que quiera hacer un retroceso, chicos, ¿ok? Entonces, si alguno está comprando acá abajo, que es una muy buena oportunidad y está barato Bitcoin, es para comprar acá, pero para vender acá arriba, gente, ¿ok? Ese es mi plan, digamos, de la otra cartera o de lo que estoy comprando acá, más o menos se va acercando a mi precio promedio, así que estoy dudando también si quedarme líquido o no en ese punto, ¿sí? Y después ver que se acomode el mercado, gente. Pero bueno, básicamente, si nosotros hoy, si vamos cerrando por encima de los 30.000, como vemos, estamos peleando acá en esta zona, ¿sí? Estamos peleando. Si cerramos, pues se vendría ese retroceso, chicos, a la zona de los 35 e incluso de los $40,000. Esto vamos a ir haciendo una actualización, chicos, porque esto es en macro. Quiero dejarle en claro que esto es un análisis en diario, ¿sí? En diario. Entonces, va a tardar para llegar. No es que mañana va a llegar a los 35 o los 40. Esto puede tardar 2 semanas, por ejemplo, ¿ok? Así que tranquilos. Ahora, para los que me preguntan, Facu, ¿qué va a pasar con el mercado? Bueno, hey, estamos, la verdad, estamos en puntos ahora difíciles en general, ¿sí? En general, ¿ok? Pero la verdad que yo veo que es una muy buena oportunidad para comprar. O sea, ahora. Pero ir comprando de a poco, ¿ok? Ir comprando de a poco. Y cualquier recuperación que tenga el mercado, nosotros podemos ir vendiendo para ir agarrando liquidez hasta que todo quede un poco más claro. Y después de ahí, bueno, veremos si quiere cambiar la tendencia. Yo creo que estamos lejos todavía de cambiar la tendencia al alza. ¿Por qué? Porque venimos de un ciclo bajista importante, grande. Miren la cantidad de días, 188 días que traemos un mercado bajista. Entonces, primero para mí va a entrar como en rango, tal vez un mes, 2 meses. Y a partir de ahí, si rompe para el alza, podríamos entrar. Ahí sí ya arrancaríamos en ese ciclo alcista. Por eso les digo que esto puede, a partir de acá es caída, poder hacer esto. Y después de última salirse y ir. Pero para eso ya va a pasar como 2 meses más o menos. Pero nosotros tenemos que aprovechar los vaivén que tenga, en este caso, este mercado, family. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Por eso no vamos a ir analizando muchas monedas. Porque, a ver, estaba leyendo mucho. Yo les leo sus comentarios, leo, digamos, sus críticas constructivas en el chat. Y decían, Facu, analizamos como 20, 30 monedas y la verdad que no se le puede seguir a todas. Bueno, está, lo pidieron. Entonces, vamos en este caso a hacer lo que yo hago. Yo solamente ahora estoy invirtiendo en BTC y Ethereum. No tengo ninguna altcoin por el momento. Por el momento no tengo ninguna altcoin y no compré. Y me va a decir, Facu, pero vos decís que es momento de comprarlas ahora todo, las altcoins. Bueno, sí, obviamente que es momento. Cada uno tiene que decidir cuánto está dispuesto a invertir y tiene que ir dejando esa liquidez por si baja más. Yo les digo lo que yo hago. Yo solamente ahora invirtiendo en Bitcoin y en Ethereum. Solamente. Pero obviamente vamos a analizar 5, 6, 7 monedas para que ustedes puedan ver otras altcoins, ¿sí? O sea, podemos analizar 10 monedas y listo. Y ahí vamos haciendo el seguimiento de esas 10 monedas ahora en este mercado bajista. Después podemos cambiar la metodología cuando empecemos a ver un panorama un poquito más dulce, ¿sí? ¿Ok? Así que bueno, family. Esto básicamente para Ethereum. Vamos a ver, perdón, para BTC. Vamos a ver Ethereum, ¿ok? Así que ahí arrancamos. Arrancamos, gente. ¿Por qué preguntan por Luna? Sí, gente, Luna ya murió. Lamentablemente, pues Luna ya murió. ¿Ok? Paco, ¿esperaría un setup de rompimiento en estructura de H1 para comprar en el retroceso? Sí. Yo estaría comprando ahora. Va, yo ya compré ahora, básicamente. O sea, yo compré ahora, gente. Compré ahí, en los 30.000.
O sea, compré un poco más arriba encima. Compré por acá en los 30.100, por ahí, 159 más o menos, gente. ¿Ok? Así que bueno. ¿Cómo venimos, family? Venimos casi 2% de la operativa. Así que, ganancia, ganancia. Nada, mentira, gente. Vamos a darle correr, ¿sí? Pero bueno, vamos ahí un poquito positivo. Obviamente vamos a dejar que a ver si puede llegar a nuestro target, ¿sí? Recuerden que estamos esperando ese ABC, a ver si nos agarra ese ABC alcista, ¿sí? Lo que pasa es que no está viendo volumen, gente. Miren, hay muy poquito volumen. Pero bueno, vamos a ver si se anima el mercado a hacer el pum, ¿sí? El pum, shakalaka, pum, ¿eh? Bueno, vamos a mirar Ethereum. Dice, Facu, andás como acelerado a 220 kilómetros por hora. Y bueno, la otra vez cuando estoy tranqui me dicen, ¿qué te pasa, Facu? Porque estás tranquilo, que no sé qué, que... Y ahora, nada, Facu, estás acelerado. Pero, la gata Flora, ¿eh? La gata Flora son ustedes, ¿eh? Así que bueno. Bueno, familia, vamos con Ethereum. Habíamos hablado de esto de Ethereum en el stream de ayer, ¿ok? ¿Sí? Facu, Luna ha resucitado, dice, y Binance lo ha vuelto a enlistar. Bueno, ahora miramos Luna, gente. No sé a ver cuánto debe estar. ¿Sí? ¿Cuánto debe estar Luna? Gente. Bueno, vamos con Ethereum, ¿sí? Vamos con Ethereum. Yo, timbear, para eso me voy al casino. Pero bueno. Sí, lo enlistó de vuelta. No sé, métanle $20 si quieren. Y por ahí capaz después recupera $20 y se hacen millonarios. Pero no le vayan a meter $1000 ahora. O sea, no sé, tírenle $15, $20. Sí, y si le sale bien. Ahí donde está Luna, que está básicamente recontra cascoteada. Bueno, ahí donde está Luna, ¿ves? Capaz tener la suerte de que esto se vaya a lo... Bueno, no, sí. Bueno, que vaya al dólar nomás y te hace millonario, básicamente, ¿sí? Así que bueno, pero vamos con Ethereum, gente. No voy a perder tiempo acá, porque la verdad que no vamos a estar comprando esto acá, ni vamos a estar haciendo futuro ni nada de eso acá. Vamos a ir a mirar Ethereum, family, ¿sí? Vamos a ir a mirar Ethereum, ¿ok? Bien. Ethereum, family. Ethereum, a diferencia de Bitcoin, se está manteniendo por encima de este orden block o de este fractal o kill level, ¿sí? En donde el precio reaccionó a partir de acá, chicos, al alza. Acá esto reaccionó al alza. Y como vemos, pues por casualidad se frenó ahí, ¿sí? Vamos a decir, ¿ok? Entonces, bueno, como estamos viendo esa pequeña frenada, ¿sí? Como frenada, ¿sí? Entonces, casi dije como arrugó como frenada de gusano, nada que ver. A partir de acá, gente, estamos viendo, ¿sí? Que el mercado de Ethereum se puede frenar. Entonces, si decimos frenar es porque se va a venir ese o rango y retroceso. Para después, obviamente, caer, ¿ok? Entonces, ¿son buenos precios las de Ethereum en este momento? $2000, la verdad que lo considero bastante, bastante, bastante bien. Pero recuerden que obviamente estamos en un mercado bajista y hay que tener una muy buena estrategia para saber operar. Lo mejor acá en spot es hacerlo escalonado, ¿sí? O sea, decir, bueno, meto un 10% en esta zona, por ejemplo, dejo un 10% para comprar en esta zona y así vas comprando, digamos, en caída si es que te gusta la estrategia, porque después tenés la otra que cuando vas subiendo también puedes ir comprando, ¿ok? Y vos te vas acumulando porque te vas a largo plazo. ¿Sí? No es que metes la madre y la suegra y el auto todo ahí de una, no, vas diversificando, ¿sí? Por ejemplo, esto es un error, pero bueno, mucha gente lo que hizo, vio Luna barato y vendió, no sé, capaz el auto, el departamento, la suegra, la abuela y le metió todo a Luna, como que bueno, o me forro o me quiebro, ¿sí? Y eso no hay que hacer, gente, hay que diversificar el capital, ¿ok? Hay que diversificar. Le voy a decir una frase que hoy justo me dijo mi hermana y dice que, ¿cómo era que decía? Para. La gente no tiene paciencia para, en este caso, hacerse rico, o sea, disfrutar de ese proceso, ¿sí? Y que esto obviamente es constancia, disciplina, ¿sí? Pero, ¿cómo este? Dice, ¿cómo era que decía? Pero sí tiene paciencia para perderlo todo, algo así, más o menos. O sea, a lo que voy es que no tenemos la paciencia para disfrutar de este proceso o creer en el proceso que es largo, pensamos que es fácil, pero sí, pum, agarramos y ponemos todo ahí. Y es un error común, digamos. ¿Eh?
Bueno, vamos entonces con, en este caso, con vamos con Ethereum Family. Bueno, los retrocesos básicamente para Ethereum, ¿sí? Qué sabia que es tu hermana, dice. Sí, lo leyó de, obviamente, de alguien que dijo, ¿sí? Pero bueno, Family, yo creo que acá podemos llegar a tener un rango posible doble piso para ir a buscar, ¿sí? En este caso, la zona de los 38. Pero es importante esta semana, como les digo, sobre todas las cosas, que Bitcoin nos cierre por encima de los 30. Y ahí podemos empezar a ver esa recuperación. Para todos los que estén comprando, buenos puntos de venta van a ser los 2.500 y los 2.700 dólares. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué sabía que es tu hermana? ¿Cuál es el IG para seguirla? Jaja. Ay, ay, ay. No voy a caer en eso. Bueno, vamos, gente. Entonces, esto es para Ethereum Family, ¿sí? Esto es para Ethereum. Y bueno, vamos a ir viendo algunas que otras moneditas, ¿sí? ¿Qué monedita piensan que podemos nosotros mirar? ¿Qué les parece? Como Solana, por ejemplo. Podemos ver DOT, por ejemplo. Podemos ver DOT también. Buen proyecto. Podemos ver Chainlink también, que por ejemplo no creo que falle. O Binance. BNB, por ejemplo, también, gente. Podemos ver BNB, ¿sí? Creo que también es una buena opción para mirar BNB, ¿sí? Vamos a ir buscando algo más. AVAX, muy buen. AVAX me gusta. AVAX me gusta. Podemos ir mirando AVAX. Vamos a ponerlo acá. LTC, ETC, puede ser una u otra, digamos. Kala Phantom, BetChain. Bueno, BetChain también puede ser. Puede ser, bueno, pará, le vamos a meter ahí LTC. Vamos acá, LTC, gente. Vamos a poner Gala. Gala puede ser como no también, pero bueno. Le vamos a pegar una chequeadita ahí rapidito, rapidito. BetChain, también BetChain, ¿por qué no? Me gusta Chainlink también, siempre. ADA, podemos ver también ADA, ¿sí? Si ya no se fundió ADA, no, pues no creo que se funda. Y bueno, vamos a ir mirando más o menos algunas, gente. No vamos a poder mirar todas hoy. Hoy no vamos a poder mirar todas, ¿sí? Pero bueno, recuerden que ahora estamos teniendo stream todos los días. Facu se puso la camiseta FT y estamos teniendo stream todos los días, gente. Para lo que decían, no, Facu nos está abandonando, nos quiere abandonar. No, ¿qué abandonar, gente? Acá le estoy apapachando, le estoy dando abracitos, ¿sí? Así que bueno, que está muy caliente la lechita y le entibio ahí con agua y abro el grifo y que le caiga agua para que no le queme la lengüita. Bueno, vamos, gente. Vamos con Solana, ¿sí? Vamos con Solana. ¿Por qué se fundiría ADA? Dice. No, yo no dije que se funde, bro. O sea, a lo que voy es que acá. ¿Cómo este? Acá con este mercado bajista se van a ver quiénes son los que van a quedar, ¿sí? ¡Buah, qué feo que sonó eso! Güey, gente, nunca nadie tiene hijo acá. Yo no tengo, pero yo le hacía la mamadera a mis sobrinos y a mis sobrinas. Así que sé lo que es, digamos. Qué mal pensado, ¿eh? Por favor. ¿Cómo les corrompió este mercado bajista en sus mentes, eh? ¿Cómo les corrompió, eh? Ustedes ya me conocen, así que no me vengan con eso. ¡Ah, chica la cámara, Facu! Gracias, brother. Gracias, 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 gracias. Ahí estamos. Che, ¿pero pudieron ver los precios? Van para los hijos de tuna, dice. No somos los mismos, Facu. ¿Cómo le cambió, che? ¿Cómo le cambió el... ¿cómo le cambió Luna, Pero bueno. ¿Cómo le cambió Luna, A muchos. Bueno. ¿Cómo le cambió Bitcoin? Facu, lee el super chat. A ver qué dice. Gracias por chequear, Gala. Juslier González. Gracias, gracias, bro. Ahí tenemos a alguien que se inscribió en Prime, a Castre. Gracias, CG Castre. Gracias, papá. Bueno. Vamos, Family, con Sol. Un proyecto, la verdad que lindo, ¿sí? Lindo. ¿Ok? Bien. Primero, para que vean la dimensión en donde van a estar comprando, si es que van a comprar este proyecto ya cayó un 84%. Particularmente, gente, 84% en caída en las altcoins. A partir de ahí, que esto ya lo hizo varias veces,
A partir de acá tendría que venir rango y después, o sea, recuperación de mercado. Pero bueno, obviamente que estamos en mercado por ahí ahora. Hay que esperar, ¿sí? No podemos decir, no, rango y nos vamos al alza. Pero de que está barato, gente, esto está barato. O sea, lo que yo creo es lo que les digo a ustedes. Yo todavía no tengo altcoins, pero a la vuelta me gustaría comprar Sol. Cuando hace la pancita pic, puedo invertir un poquito, un poco. Y dejar el otro punto que va a ser este, para ir promediando mi precio de entrada e ir bajando, pero ir acumulando. Pero cuando decimos acumulando, no es que vos invertís el 100%, no, pones un porcentaje. ¿Sí? Vas poniendo porcentaje, ¿ok? Y a medida que cómo va el mercado ahí moviéndose, vos vas, en este caso, especulando, ¿sí? Bueno, tenemos una vela azul que es muy probable que cierre azul hoy, family, muy probable. Así que lo que estamos viendo es un posible, para mí, doble piso e irse a buscar al 38% del FIBO. Así que esta es una muy linda entradita para spot, gente, ¿ok? Para spot, obviamente. Y si alguno quiere entrar en futuro, vaya a final de la zona en temporalidades menores. O sea, de H1 a M15. Pero yo les recuerdo, familia, que operar altcoins en este momento, los stop loss están salados. Los profit, ¿sí? También están lindos. Pero vayan por uno o por dos. No le metan palanca por tanto, ¿sí? Así que eso más o menos me gustaría un doble piso para ir con el Sol, ¿sí? Poquitito, ahí va. Buenas, Facu, tirate una señal que me robaron un K en Binance. ¿En serio, Hernán? Qué bajón. Qué lástima, loco. ¿Cómo te robaron? Así, comentalo ahí en el chat, todo en largo. Así por ahí alguno puede aprender también, de tu experiencia, digamos. ¿Sí? Ok. Family, pero, brother, nosotros ya estamos adentro de una entrada, ¿no es cierto, gente? Entramos en un loan en Bitcoin, estamos $11 positivos, 2,53 y nos vamos un poquito más para arriba si es que se cumple, obviamente, ¿sí? Estamos, ni bien entramos, me hackearon la PC, dice. Ah, mira, bro, ¿pero qué? ¿Te bajaste una aplicación, algo? ¿Sí? ¿Andabas mirando páginas raras? Ah, nada, mentira, bro. ¿Te bajaste una aplicación, algo de eso, seguro? ¿Mm? Así que bueno, estamos en un loan, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esto para Sol Family, vamos con DOT, ¿sí? Vamos con DOT. Lo bardeaba, dice, no, bro, joda nomás, brother, ¿eh? Acá, bueno, si recién me conocés, yo soy jodón nomás, ¿sí? Dice, después nosotros somos los mal pensados. Pero ustedes no pueden ser mal pensados, gente. Yo no me puedo ser mal pensado y yo no me puedo hacer chistes. Y yo nomás me puedo reír de mis chicos. ¿Qué le pasaba? Re narcisista era. No. Bueno, vamos, gente, con DOT. A ver qué tenemos para DOT. ¿Sí? Estos son los pisos que tenemos para DOT. ¿Sí? ¿Ok? Vamos para acá. Entonces, bueno, tenemos una hermosa recuperación para DOT. Miren, chicos, 55%. Bastante linda la recuperación para DOT. Pero bueno, considero, pues obviamente, que esto va a venir a buscar de vuelta. Bueno, yo digo ojalá que vuelva para abajo porque obviamente pues quiero meter un puchito ahí, digamos. Pero esto sería espectacular. O sea, a partir de acá darle, ¿sí? Me gustaría para spot, ¿ok? Spot para empezar a acumular DOT de a partir de este punto, obviamente para ir a buscar por lo menos un 76%, 50% o 80%, ¿sí? Eso para DOT. Esperen que lo vamos a analizar para short porque obviamente que está, digamos, para buscar un pequeño shortcito de esto, family, ¿ok? ¿Sí? Bien, family. Esto para lo que es long. Pero en short nosotros vamos a ir analizando en las microestructuras, ¿ok? En las microestructuras. Vamos a borrar. Nosotros tenemos, bueno, este Fibonacci pues que básicamente ya no sirve más. Y acá este Fibonacci que sí sirve. Esta zona estaría lindo para shortear. Y le voy a explicar desde el punto de vista de ballena, ¿sí? Porque ustedes saben que yo como ballena. No, mentira. Miren, acá tenemos nosotros un nivel muy importante que podríamos decir que es un orden blocks, pero como al mercado le gusta joder, entonces para mí va a ir a reventar los stops acá. Entonces nosotros nos tenemos que posicionar en este punto para buscar shorts. Y si ahí tenemos una confirmación, tranquilamente entrando en la zona del 61% del FIBO, podemos hacer una entrada una vez que le liquide a los otros, ¿sí? Con un stop loss para venir a buscar este profit, o si quieren ir a buscar más, más. Pero hasta ahí por lo menos es lo que, ¿ok?
lo que nosotros podemos ir a buscar para temporalidades de intradiario, gente, ¿sí? Intradiario, ¿sí? Para futuros, porque esto es shorts, ¿ok? Esto es short. ¿Viste cómo les gusta, como les digo? No, shorts. Al mercado y a Facu le gusta joder, dice. Se me metió un troyano, dice, bajé una app pirata y accedió a mis cookies ya que dejó abierta la sesión. Cuestión de lo que tenía en Spot, lo pasó a NB y se compró NFT. Ah, mirá, brother. Sí, 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 tal cual. Ese es común, digamos. Sí, 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 sí. Y bueno, Hernán, ahí tienen de experiencia, chicos, así que gracias, Hernán, por compartir tu experiencia, brother. Seguimos analizando, che, porque hoy estoy con cortina de tiempo, ¿me explico? Bueno, ¿cómo vamos con nuestra operation? Estamos $16 positivos, 3,48. Creo que ya le estoy empezando a pagar el sándwich alguno. Ahí el carboncito de una tapita de asado. Casi, casi. Bueno, arrancamos con BNB, gente. A ver, arrancamos con BNB. Vamos para acá. Vamos para aquí a ver qué tenemos para BNB Family. Bueno, miren. Todos están rebotando básicamente en el mismo punto, gente. ¿Sí? Dice Marlene, le hubiera entrado con 3K, che. No, Marlene, ¿qué está haciendo? ¿Para qué te estoy enseñando 4 meses que le estoy? Me estoy partiendo la madre para enseñarle y... No, gestión de riesgo. Vamos, vamos. Arriba, arriba Soslay, dice. Te está pegando... Te estás pagando el CL de la mañana, dice. Soy nuevo, ¿cómo es a Rose? Fiats. Ay, ay, ay. Rose todavía no entró, brother. Perdóname, pero no entró en el análisis todavía, ¿sí? Family, BNB, muy linda para comprar, también está barato. Pero vamos a esperar que venga a buscar abajo y ahí nos metemos al movimiento de posible doble piso, ¿sí? Muchos van a decir, hey, Facu, ¿vos crees que caiga al mercado? Bueno, un poquito sí para comprar unas altcoins, ¿sí? En BTC pues ya estoy comprado, obviamente. Pero bueno, así no me da el gaje del oficio. Para ir a buscar más o menos un 46%. Esto para lo que es... Spot Family, ¿sí? Podemos tener... Recuerden que está bajista. Esto va a ser solamente un retroceso. Solamente un retroceso. Pero a partir de mañana, o mañana es sábado, ¿sí? Podemos buscar, probablemente caiga un poquito el mercado, ¿sí? Caiga un poquito el mercado. Podemos buscar un shortcito, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver las zonas de short para esta monedilla, ¿ok? Las zonas de short. Y como vemos... Ya se está frenando en la zona de el Fibonacci, gente. Ah, una cosita más. Espérenme. Perdón. Vamos con nuestra operation. ¿Cómo vamos acá con nuestra operación, gente? Porque yo me cuelgo y ustedes no me avisan nada. Family. Porque tal vez ya podemos poner nuestro stop loss a precio de entrada. Ojo ahí. Nosotros entramos acá, family. En este punto. Con un stop loss cortito como patada de chancho. ¿Bien? Ya estamos básicamente 1-1 en stop loss. Entonces, si quieren, para no perder capital, pueden poner stop loss a precio de entrada, family. Y tranquilamente le dejan correr hacia su TP. ¿Estamos? ¿Sí? Hagan lo que ustedes quieran. Yo les voy tirando más o menos cómo pueden gestionar su capital. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Hagan lo que ustedes quieran. Ahí ya estamos positivos, ¿sí? Cada uno, pues si le parece, gestiona, le pone stop loss a precio de entrada. O si quiere tomar el 50% de ganancia, lo toma, ¿ok? Si quiere tomar el 50% de ganancia, lo toma, gente. ¿Estamos? ¿Sí? Cada uno, pues, en este punto, decida cómo quiere ejecutarlo. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso en Binance? Bueno, nosotros estamos operando en KuCoin, ¿ok? ¿Sí? Paco dice, ¿le mandaste $10 a Luna por las dudas? No, brother. No. Yo no compré de eso. Ni voy a comprar, digamos, ahora. O sea, si me tienta mandarle $20, le voy a decir en el vivo. Pero por ahora no. Estábamos con BNB. Vamos con BNB, gente. Bueno, entonces, chicos. Vamos a ver qué entrada podemos buscar con BNB. A ver si podemos buscar una entradita. Por el momento no hay entradita. Pero vamos a ver en unas temporalidades menores, gente. Temporalidades menores. Fíjense que esto está alcista, gente. En temporalidades de H1, impulso, retroceso y impulso. Es lo que uno se va a esperar, ¿ok? Entonces, como esto está alcista en temporalidad H1, yo creo que esta zona puede ser factible para empezar a buscar shorts.
En la zona del 50 del Fibonacci o en la zona del 61. Pero esta, atentis acá, gente, atentis en esta zonita que puede ponerse linda para mandar alguna entradita en shorts, ¿ok? Entonces acá nosotros le vamos a poner atento, atenti, acá, ¿sí? Bien. Atentis al shorts. Bien, listo, ahí estamos. Bien, Focus Binance volvió a activar Luna, pero solo para Spot y su par BUSD. ¿Se podrá comprar? Y no sé, Gaby, la verdad, probalo. ¿Sí? Probalo. Metele nomás a $15 y fíjate si te da, si te deja comprar, ¿sí? Ok, así que bueno. Family, para los que estén interesados en el curso de junio, ¿sí? Recuerden que venimos educando más de 1000 alumnos, ahí venimos dándole con todo, gente. Tienen todo el tiempo de mayo, hoy vamos a estar lanzando el video sobre que tiene toda la información sobre el curso, ¿eh? El curso lo doy yo personalmente y en vivo, ¿eh? Y les queda grabado, obviamente, si no pueden ver. Pero ahí va a estar toda la información. Solamente hago un pequeño acote. Listo, ya estamos con BNB Family. Mandamos las 12 posibles entradas. Vamos con AVAX. Me gustaría verlo. AVAX, lindo proyecto, gente. La verdad, también lindo para acumular AVAX. Me gusta. A pesar de su caída, pues todo no me cayó. Fíjense que tenemos una caída de un 83%, gente. Todas básicamente están igual. Por eso les digo, no hace falta que se compren todo el mercado. No hace falta. Rodrigo Simoni dice, Facu, quedé atrapado en las altcoins. Me queda el 25% de capital. Me conviene ir revendiendo y comprando como vos lo vas indicando. ¿Qué harías vos? Sí, Rodrigo. Yo trataría de vender en puntos altos para buscar un poco de liquidez. ¿Ok? Eso es lo que trataría de hacer, brother. ¿Ok? Bueno, eso es lo que voy a ir haciendo. Pero bueno, me tienen que seguir en los vivos y vamos a ir platicando cómo vamos a ir aplicando, digamos, ciertas estrategias. Pero no está mal eso, de ir agarrando liquidez, ¿sí? Y esperar un poco también que se acomode el mercado. Gente, AVAX se paró sobre el pocket, ahí el pocket de volumen, ¿sí? Como verán, ahí se frenó. Yo qué les diría, si ustedes van a comprar en este punto, dejen espacio. Acá en el medio no, porque está muy cerca. Entonces, perdón, déjenme marcar de vuelta, ¿sí? Bien, déjenle un buen espacio a AVAX si es que van a hacer las compras acumuladas, family. ¿Sí? Entonces, family, esta podría ser una posible compra. Obviamente que está bajista, nadie lo está negando, pero se podría venir un retroceso macro por lo menos a la zona del 38% del FIBO, que son los $54. Recuerden, lo que tienen las altcoins, gente, que las altcoins te pueden recuperar así también en un día, ¡pum! Te pueden hacer ese pelotazo y tranquilamente recuperarte ese 86%, cosa que Bitcoin no creo que lo haga, ¿ok? Entonces, esperen una doble pancita y abajo se pueden ir a buscar ese 38%. Primera compra en spot sería en la zona de los 28.14 y la próxima zona a partir de los $15, ¿sí? Ya estoy anotado igual en tu curso, Facu. Bueno, Rodri, genial, bienvenido, ¿sí? Bienvenido. Ayer le tiré $5 a Lunita, subió un 100%. Buena timba le metiste. Bien. Bueno, gente, seguimos. Esto básicamente para lo que es, si les gusta. Acá yo le voy a dejar en claro, ¿sí? Patrón de doble piso. ¿Ok? Bueno, básicamente eso para AVAX. Y a partir de todas estas zonas, family, es para buscar las ventas, los short, básicamente. ¿Sí? ¿Ok? Una buena estrategia, que es lo que yo hago, que así también me quedé con el 70% colgado en 48 en Bitcoin, que había vendido el 30 nomás, es vender un 30%. ¿Sí? Y bueno, estar atentos, obviamente. Depende de lo que haga en este caso el gráfico, gente. ¿Sí? Bueno, ahí estamos, family. Seguimos. Family hermosa, que las quiero, los quiero mucho. Nos vamos a cero, dice Yaciel. Qué mala onda, Yaciel, qué mala onda. Miris dice, inscripta en el curso. Bien ahí, bienvenidos. Bienvenida. Marlene dice, vuela BTC. Sí, gente, vamos. $25 positivos, 5%. ¿Sí? Así que bueno, ahí estamos haciendo trading en vivo, gente. Esto es trading en vivo, ganando con toda la gente. ¿Ok? Acá se gana todo, ganamos todo o perdemos todos. ¿Sí?
tomamos champán arriba del crucero, inclusive, all inclusive, o tomamos con una botella cortada vino con pomelo debajo del puente mientras el agua nos pega en los pies, ¿sí? Y los cangrejos no quieren picotear la mojarrita. Bueno, vamos, gente. Yo ya seré un dólar positivo, dice. Qué hijo de tuna. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. Bueno, gente, nos vamos a buscar el primer TP, family. El primer TP es por aquí, ¿sí? El que quiere cerrar, ese es el primer TP, gente. O sea, que está ahí, punto caramelo, a ver si lo quiere romper, ¿eh? No obstante, pueden poner a precio de entrada, como les dije. No, después, Facu, nos tocó stop loss. No, esto ya no te puede tocar stop. Por lo menos es de pérdida, de última, el precio de entrada, ¿sí? Y el siguiente TP es allá arribita, gente, ¿ok? Acá se holdea el TP3 que no existe, dice. Un balbo con seco, dice. Ay, el curso de Facu es un antes y después yo sigo en proceso de aprendizaje que no les gane la ansiedad, dice. Facu, ¿con cuánto fue la entrada? Pregunta Claudia. A ver, Claudia. La entrada fue con... Taca, taca, taca. $2,312 en volumen total. Ahí dividilo por 5. Mi mente está ahora sacando cuenta, pero bueno, más o menos serían $450. Por ahí, más o menos, Claudia. $450 apalancado por 5. ¿Ok? Recuerden que esta cuenta, chicos, la llevamos de 500 a 900 y pico, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Tuki, tuki. Bueno, seguimos, family. Vamos con LTC ahí, que pidió la gente LTC. Vamos a mirar acá. Vamos para aquí, gente. Vamos para aquí. Uf, LTC. ¿Qué ha pasado, LTC? Nos ha pasado tantas cosas. Vamos positivo, dice Soria. Facu. Bueno... Me alegro. Y vamos para acá. Una le tenemos que pegar, gente. Agarre. Bien, estamos viendo que está respetando esta zona. También es la zona de... En este caso, de el punto de control de volumen. ¿Sí? Está respetando esta zonita. Obviamente que está bajista, chicos. Miren la caída que tuvo LTC. Tuvo una caída... ¿Sí? Como que se tiró del avión, más o menos. Bueno, si le gusta este proyecto, chicos, está abajo. ¿Sí? Yo, para comprar, compraría más vale Bitcoin que LTC. Pero bueno, ahí yo les dejo, digamos. ¿Sí? Si esto cierra vela azul, va a empezar a ser un posible, va a ser un retroceso, por lo menos hasta esta zonilla. Y a partir de acá, pues, de vuelta. ¿Sí? Siguiendo la tendencia, ¿ok? Un retroceso a partir de los $84, pimba, para venir a buscar los 62 o de última querer caer más. Por ahora acompañamos la tendencia, gente, ¿sí? Así que si alguno quiere comprar en ese precio, puede ir hasta los 86. Eso es lo que le estoy básicamente diciendo en términos de código Morse. Así que bueno, family. Ahí estamos, familia. Una cosita. ¿Sí? Bueno, saben que estamos operando en KuCoin ahora. Vamos a ir positivo. Pero acá tienen, sí, premios por ser comerciante en P2P en KuCoin. Acá tienen el periodo de promoción. ¿Sí? Acá tienen los premios. Obtengan 2 USDT por cada operación de compra que realice. Y consiga 5 USDT por cada nuevo comerciante que refieras. O sea que si vos referís... Y ese también comercia, vos te ganás 5 USDT. Sí, creo que es cada uno. Después me voy a preguntar bien. Bueno, acá tienen los términos y condiciones, gente. Y si no tienen cuenta, pues ahí tienen mi registro, family. Y bueno, y también saben para, en este caso, los que estén operando en spot, ¿sí? Próximamente van a largar futuro y ahí podemos hacer desastre con Atani. Atani, chicos, es una plataforma en donde ustedes pueden conectar todos los exchange en una sola. ¿Sí? Es una plataforma segura, tienen miles de gráficos, tienen un sistema de alertas gratis que le mandan mensajes, correos, llamadas, ¿sí? Te llama más que tu tóxica y que tu tóxico, Atani, ¿sí? Y bueno, y tienen indicadores premium de TradingView, que en TradingView lo tienen que pagar. Así que aprovechen eso, chicos, ¿sí? Aprovechen, family, Atani, que es gratis, ¿ok? Gratis.
Bien, seguimos. No me llegan los análisis, dice. Ya vamos a estar enviando. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Sí? Bueno, seguimos, family. Seguimos. LTC, vamos con Gala. Gala, 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 Gala. A ver qué tiene Gala para nosotros. Gala se desplomó. Lindo también, gente, ¿eh? Hermosa desplomada. ¿Sí? Hermoso cascotazo le metieron. A ver, ¿qué tenemos para Gala? 835 Fagwin Hora XS, dice. No. No puedo analizar todo el mercado. ¿Quién es? Ah, mi alumna Marlene. No puedo analizar todo el mercado. No tomen la costumbre que le exprimen al profe ahí al 100%. Bueno, vamos con Gala, gente. Gala para mí es caída a partir de acá, chicos. Miren, lo estamos dividiendo en tres bloques básicamente. Pero para mí esto es caída hasta acá. Y acá, si les gusta, pueden empezar a jugar con ese posible rango que va a tener el mercado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Bien ahí? Bueno. Entonces para mí esto se sale de mi radar. Para comprar de última abajo, cuando caiga. Pero a partir de ahí le pueden buscar short en los 0.1170. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Capichi o no capichi? Mostrarle dónde se envían los análisis, dice el sapo. Family, los análisis nosotros los mandamos acá. ¿Sí? Tienen que entrar a nuestro grupo de alertas, que dice Futuros Traders Alertas. Ahí mandamos los análisis, actualizaciones, y si hay una señal la mandamos ahí también. ¿Ok? Que es gratis. ¿Sí? Gratis, gratis, gratis. Y la ardilla dice, Fernando, en tu caso, rebardera. No, mentira. Bueno, seguimos. Vamos, mentira, Fernando. Vamos con BetChain. Vamos con BetChain. Vamos para acá, sí. A ver, a ver. Vamos para acá. A ver qué tenemos para BetChain, sí. Ajá, la ardilla dice. Ay, ayer me falló el micro, gente, ¿eh? Qué macana ahí, ¿eh? Che, para que le voy a hacer un... Con un ojo voy a estar viendo acá, ¿viste? Y con el otro le voy a estar mirando a BTC, ¿eh? Para decirle a ver qué onda, ¿sí? Voy a estar ahí con dos ojos. No me está gustando esto, dijo... Mepa que cerramos profi, gente. Mepa que vamos cerrando, gente. ¿Eh? Cerramos un... Bueno, ahí lo voy explicando más o menos. Acá tienen, viste que me preguntan cómo cerrar, family. Bueno, esto es muy simple. Miren, para cerrar un 50% de ganancias, una vez que ya ustedes ya tienen una operación, en este caso, positiva, ¿sí? En KuCoin es de esta manera. Le dan simplemente a Market y ponen 25% de lo que quieran cerrar, 50%, 75% o el 100% de la operación. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren cerrar el 50%, por ejemplo, ahí donde está, simplemente le dan 50% y le dan confirmar, chicos. Y al darle confirmar, les va a cerrar el lotaje de la operación. ¿Sí? Si ustedes ponen el 100%, pues... tranquilamente les va a cerrar, obviamente, el 100%, family. Como estoy viendo esa velita ahí que está ahí medio pim, 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 pam, mírame, no me toques, ¿sí? Y veo que no quiere arrancar, que no quiere arrancar, ¿sí? Si no arranca en esta velita de 5 minutos, yo particularmente voy a ir cerrando un porcentaje de la operación, ¿sí? Así que antes de analizar la otra monedita, déjenme que nos vamos a quedar un poquito acá, chicos, porque es importante, porque hicimos una entrada acá, ¿sí? Así que vamos para acá. Perdón, gente, pero los que entramos al inicio del vivo, ¿sí? Entramos en long y bueno, no le está quedando fuerza, así que ya voy a ir cerrando el 50% de esta operación. ¿Ven? Ahí ya tenemos $10 de ganancia adentruski, ¿sí? Adentro. O sea que ya básicamente no vamos a perder con este long que hicimos, ¿ok? Para perder, en este caso, bueno, no sé, tienen que dejar correr la operación. Y bueno... vamos a ver qué hace el precio, ¿sí? En un minuto 46 más o menos le miramos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Vamos con... ¿cuál era?
BetChain, puede ser. Y el SL a precio de entrada. Exactamente. Sí, también, obviamente. Sí. Bueno, vamos con BetChain, chicos. Vamos con BetChain. A ver. BetChain me parece que quiere ir al alza, gente, ¿eh? 38%. Para mí va a venir a buscar esta zona, gente. BetChain en el corto plazo, para mí, ¿sí? Según mi olfato de perro trader, esto para mí quiere venir a buscar acá. O sea, rompe esta zona, esta resistencia y pum, a los 0.39 más o menos, ¿ok? Yo para buscar spot le voy a esperar abajo, obviamente, más o menos a partir de esta zona. Para los que le gusta BetChain, que está barato, a partir de esta zona, familia, ¿sí? Buscar ese recorrido, ¿ok? Acumulando de a poquito, ¿sí? 45% más o menos, gente, ¿eh? Sí, nomás. Olfato traderista, exactamente. Olfato traderista. Hola, Facu, buenas noches, papá. ¿No te dejó dormir el mercado, Benito? Ja. Qué hijo de tuna. Bueno, seguimos, gente. Casi caí en el nombre. Y eso que estoy aceleradito hoy. Leí dos líneas. Ah, no, mentira, gente. Bueno, vamos. Vamos con ADA, chicos. Vamos con ADA. A ver qué tiene ADA para nosotros. Eres el mejor, dice. Qué zarpado. Ay. Ah, pará, cerró la vela M5, chicos. Para Bitcoin, vamos a ver qué onda, ¿sí? Bueno, ven, cerró ahí al alza, pero tiene que romper esto, chicos. Si no rompe esto, no, porque ahí está el POC de volumen. Así que bueno, ya cerramos el 50% de ganancia. Y si nos cierra vela rojita, pues ¡pum! Cerramos toda la operación directamente, ¿eh? Pero bueno, va muy positivo. Ya sacamos $10 y ahora vamos $11, ¿eh? Vamos a esperar a ver qué onda. Bueno, vamos mientras con nada. ¿Sí? Vamos mientras con nada. Bueno, ADA ya llegó ahí a su punto de... esto me gustaría meterle un shortcito por esta zona, gente. Para ir a buscar abajo. Eso me gustaría paradita. Así que estén atentos, family, en este puntito. Por aquí, gente. Pequeño stop loss. Miren lo que es el stop loss. Parece chiquitito, pero es 5,82. Así que no le metan mucha palanca. Estamos tranqui nomás su palanca. Tranqui, tranca palanca. ¿Ok? ¿Estamos? ¿De qué sirve tener un grandioso proyecto si un día puedes estar como Luna? Dice Real Samesta. Cerrá y metele llora a esa altura, Facu. Terrible resistencia, Gabilu. Ah, pero vos sos un loquillo, brother. ¿Para qué le voy a meter un short si yo ya salgo positivo? ¿Sí? Eso es el trabajo que hago con los alumnos todos los días. Nosotros entramos con los alumnos avanzados, operamos en real. Y estamos entrando en todas las clases y sacamos. ¡Pip! Entramos, sacamos un puchito. Entramos, sacamos un puchito y nos vamos. Dos operaciones positivas. Una que salió buena. Listo. Le digo, oye, ya está. O sea, oye, hicimos el trabajo, chicos. Le digo. Y ahí nos quedamos hablando. Y les enseño que en este caso, si van a operar futuros, no te quieras hacer millonario en un día. No funciona así. Vos vas a ver tal vez que algunos suben captura de que le sacan 300%. Y está bien, y capaz es real, ¿eh? Capaz no le mete $10 por 100. O capaz alguno ves captura que ponen 800, $1,000 de ganancia en el día. Y está bien, pero ese para tener de última esa cuenta le llevó su tiempo. Nosotros no podemos hacer lo que... A ver, es como que yo me vaya a querer medirme con Messi. Y nada, Messi futbolista de los 7 años y yo me voy a querer ahí. Nada, me va a cagar a palo. ¿Me explico o no? O sea, es lo mismo, vamos a poco. ¿Sí? Así que bueno, gente. Dice... Vamos, para acá. ¿Qué dice? Te pillaron igual, Facu. ¿What? XD dice, ¿de qué? Luna, refugio de valor, dice. ¿Y vos sos jugador de pádel? Sí. Soy jugador de pádel. A ver, ahora me voy a jugar un torneo este fin de semana. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Pero tranqui igual. Bueno, seguimos, familia. No me distraigan. Esto es para ADA, ¿sí? Ahí mando. Ah, ya mandé esa. Bueno, ya mandé, gente. ¿Ok? Bien. Vamos con S&S, que lo pidieron mucho. S&S.
¿Sí? Me parece que no quiere caer, familia. No está queriendo caer nuestra... Perdón, no está queriendo subir. Nada que ver lo que digo. Bitcoin. Así que capaz cerramos todo el profit y nos vamos hoy. El profe paga hoy la birra. ¿La alcanzó por lo menos para la birra hoy o no? Uf, esto está... Uf. Bueno, esta está un poquito golpeada, gente. Fíjate BTC, Facu. ¿Por qué? ¿Qué pasa con BTC? Si está ahí nomás. Básicamente. Bueno, family, esto está bajista. No le diría que compren esta monedita. Esta directamente le diría que no compren abajo. Perdón si hiero el corazón de unos. Pero no, esta yo no compraría. Lo que podrían buscar... O sea, acá tenemos vela azul. Bueno, se podría venir ese retroceso a la zona de la Golden Pop para seguir cayendo, gente. Por el momento. ¿Ok? Esto no está para comprar. A diferencia de otras altcoins que sí me gustan por el proyecto, chicos. ¿Ok? Dice acá los análisis, Facu. ¿Y dónde estoy mandando? Ah, mandé en el coso. Perdón. Me cagan a pedo los administradores. Bueno, ahí estamos, family. Dice, ¿vos decís que va a subir el mercado? Ya analizamos, brother. Mirate el inicio del stream. Ahí vimos. ¿Sí? Ok, alcanza para una Brahma. La idea era una Patagonia, dice Marlene. Bueno, Marlene, que... Ah, vamos, $1. $1 y te compraba... $1.50 y te compraba una Patagonia. Nuestro Messi del trading, dice. ¿Podés ver Negar, Facu? Bueno, ya estamos cortina de tiempo, gente. ¿Sí? Ah, mirá, estaba prendido esto. Bueno, ahí estamos. Family, miramos a ver cómo estamos con Bitcoin en M5. Medio que no quiere pasar, family, esta resistencia de la zona del POC de volumen. Yo le diría que nos vamos con cerrando y hoy cerramos positivos. Más de un 5%. Ya está lindo, no es mucho, pero es trabajo honesto, gente. ¿Sí? Así que bueno, como verán, ahí salimos positivos, family. ¿Ok? Porque no quiere pasar por el momento. Entonces, tal vez venga a buscar de nuevo esta zona. Y de última, pues, ustedes... Si les gusta, estas son las zonas de entradas que yo le voy a ir dejando para long, si quieren buscar long. ¿Sí? Si quieren buscar short, más o menos por ahí ya les dije la zona. Creo que le había dicho que era por acá la zona. Por eso que nosotros nos estábamos yendo a buscar ese TP. TP número 2, este era el TP número 1. ¿Sí? Así que bueno, acá pueden ser entraditas, family. Sí, más o menos en esa zona, ¿eh? ¿Qué le pareció el stream? Cortito como patada de chancho, pero efectivo, ¿sí? Sacamos ahí un loncito de la nada, acá de taquito, tac, le sacamos un loncito, ¿eh? No es mucho, pero trabajo honesto. Así que bueno. Bueno, recuerden, family, que para todos los que se quieran registrar en KuCoin, ahí les va a estar pasando el enlace de los administradores y debajo del video pues también va a estar, ¿eh? Próximamente vamos a estar haciendo un sorteito en KuCoin. Vamos a estar sorteando otras cuentitas fondeadas para que puedan operar acá con el prof. Excelente, Facu, una maravilla. ¿Y el horario? ¿Le gustó o no le gustó el horario? Vamos a ir probando algunos horarios. Vamos a ir probando. ¿Qué onda? Gracias por el directo. Bueno, si hay alguno nuevo y quiere hacer el curso el mes de junio, el 6 comienza el curso, ¿sí? Ok. Voy a estar subiendo un video. Para que puedan tener toda la información sobre el curso, chicos, ¿sí? Voy a estar subiendo en YouTube y acá nuestro grupo de análisis gratis, ¿sí? Para el que quiera operar, aprender conmigo, ¿sí? En vivo. No es ni un pregrabado ni nada de eso, sino es en vivo, gente, ¿eh? Así que bueno, chicos, nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes en el stream nos estaremos viendo. Nuevamente, family, mil gracias por el apoyo, mil gracias por el aguante, ¿sí? Son unos grosos, la verdad, grosos. Y a ver, dice, a ver, el curso vale completamente la pena, lo recomiendo completamente. Gracias, Clarsoft. Gracias, papá. Qué bien que te pagué, Clarsoft. No, gente. Qué grande, che, mis alumnos ahí apoyándome. Gracias, bro. Gracias a todos mis alumnos ahí. Saben lo que es el curso, ¿verdad? Así que gracias. Y a mis ex alumnos también, Bueno, family. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes. Estén atentos. Mañana probablemente pueda subir una actualización de Bitcoin. Si es que se mueve o esperamos el movimiento que en este caso
platicamos en el vivo, ¿sí? ¿Ok? Con este horario las esposas felices, dice el Tano Horacio. Tal cual, ¿eh? ¿Le gusta este horario? Desde que pasó el curso conseguí novia. Efectivo el curso, dice Josías. Mirá vos, hasta novia y todo conseguís. Qué tool. Tomá para vos. ¿Le gusta este horario de las... ¿qué horario es? Las 6, las 7. 6, 7. ¿Ah? Está bueno, dice. Lo voy a pensar. Lo pensaré. Lo pensaré. Podemos cambiar un día de última, ¿sí? Paco dice, para los ya inscriptos, a fin de mes. De mes, dice, ¿tenemos novedades? Sí, brother, una vez que se completen todos los cupos, que eso calculo que lo van a agregar en el formulario los admin, ahí recién se les agrega al grupo, ¿sí? O si no, les deben decir eso, ¿sí? Así que tranqui. Es buen horario, dice. Para el viernes este horario está mejor. Bueno, genial. Bueno, family, les agradezco un montón por estar acá conmigo, ¿sí? Saben que los quiero mucho, los cuido mucho. Y bueno, vamos a ir trabajando acá en todo este tiempo que nos queda juntos. Así que bueno, les mando un abrazo. Chau.